¿Qué tal, gente de Código Facilito? En este tutorial vamos a trabajar, bueno, trabajar, vamos a explicar el ID, cómo funciona y por qué funciona así. Como hemos observado a lo largo de todos esos tutoriales, bueno, todos los documentos que hemos creado siempre se han creado con un ID, un identificador que, bueno, que hace completamente único a nuestro documento en nuestra colección. Aquí tengo un documento que utilizamos en un tutorial. Son manzanas, como pueden observar. Y todos tienen un ID. Bueno, en este tutorial no vamos a hacer queries. Vamos a crear un documento. Documento. Var documento. Es igual. Una de las peculiaridades del ID es que, bueno, cuando dentro de un documento no existe el ID, entonces Mongo crea el ID. Si el ID existe, bueno, toma ese ID como identificador uno, único, perdón, y lo trata como el ID. El ID puede ser un Object ID como el que estamos observando acá, o puede ser un ID de cualquier tipo que nosotros queramos. Puede ser entero, puede ser string. Por ejemplo, aquí pongo ID, dos puntos, nuevo ID, y aquí puedo poner mis otros atributos. Como pueden ver, pues ya sabemos que el ID siempre va guión bajo ID. Aquí, por ejemplo, puedo poner otro atributo que se llame otro. Ok, como podemos ver, no me marca ningún error. Vamos a guardar esto en db. Creo una colección llamada ID pruebas. Punto insert y aquí le coloco documento. Vamos a ver que lo almacenó correctamente y listo. Como podemos observar, mi documento tiene un ID de tipo string. Podemos poner otro ID, puede ser numérico, por ejemplo 4, perdón, aquí 4 también. Almaceno esto. Hago la condicional y como podemos ver, ahora tenemos dos tipos de ID, uno string y otro numérico. Vamos a buscarlo, db.id pruebas.find. No quiero condicional y solo quiero trabajar con name. Recordemos que si coloco esto, bueno, también me va a traer el ID por default. Y listo, aquí lo podemos observar. Se trabaja de igual forma, ¿no? Puedo ponerle aquí ID que no lo traiga y obtenemos esto. Sabemos que el método save necesita un ID para trabajar. Todo lo que hemos visto de los IDs funciona de igual forma. Sea un string, sea un entero, sea un object ID. Va a ser muy raro quizás que ustedes cambien el ID, salvo casos muy, muy necesarios, pero yo no lo recomiendo. Yo seguiría recomendando utilizar el que nos trae Mongo, el Object ID. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver. Para crear un nuevo ID es necesario escribir Object ID, New Object ID. Aquí nos regresa un objeto de tipo ID que, bueno, tiene un string de 24 caracteres. Esto traducido, pues son 23 bytes que están representados en un string alfanumérico. Vamos a copiar esto y voy a abrir mi Sublime para explicarles cómo funciona todo esto. Voy a copiar acá. Vamos a hacer. Y aquí me volvió uno. Permítanme. Ahí está. Vamos a hacer más grande esto. Que bueno, aquí traducido tenemos. Aquí coloco un comentario: 12 bytes. Que. 24 caracteres. 24 caracteres. Y bueno, su estructura es muy peculiar. Los primeros 4 bytes, que es 44, nos representan un timespan. Aquí pongo timespan. Los segundos 3, bueno, los siguientes 3, perdón,
vienen siendo un identificado único de nuestra máquina. Único. Identificado único. Máquina. Los otros dos, pues bueno, son un hash de nuestro proceso actual. Aquí coloco pip. Y los últimos 4 bytes los obtiene, bueno, los crea MongoDB de un número autoincremental. Toda esta combinación, pues resulta muy, muy compleja y obtenemos este resultado. ¿Qué nos garantiza este ID? Que bueno, ningún solo ID se va a repetir en ninguna colección, en ningún servidor. Y siempre van a ser completamente únicos. A diferencia de que estuviésemos usando strings o estuviésemos usando números, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad del ID. Una de las ventajas aquí, súper importante, es que como estamos utilizando los primeros 4 bytes para un time span, eso quiere decir que todos nuestros documentos pues ya vienen ordenados de alguna forma. Porque el identificador viene por tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el primero y cuál va a ser el último. Y otra cosa súper importante es que este ID ya es un atributo indexado, que es lo que vamos a ver en el siguiente tutorial, pero ya es importante comenzar a mencionarlo, ¿no? Entonces, tenemos el timespan, ya sabemos que es ordenado de forma ascendente o descendente, como ustedes gusten verlo, eso no es ningún problema, porque, bueno, de igual forma se puede leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Esa es una de las peculiaridades que tiene esto, a que si lo estuviéramos haciendo con strings o enteros, que sabemos que sí es posible repetir esos en otras colecciones. Entonces, yo recomiendo seguir utilizando los objects ID, pero es importante que también sepamos que podemos utilizar strings o números. Y también es importante que sepamos cómo está integrado este object ID. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a escribir más objects ID. Como podemos ver, los últimos caracteres empiezan a ir de forma ascendente. Podemos ver EB, EC, ED, EE, EF, y bueno, aquí ya cambió, F es 0. ¿Por qué? Porque estos son los números que acabo de comentar, que son los números autoincrementales. Estos números van a ser poco difícil que cambien, más los del medio, pero podemos ver acá que cambió. Aquí tenemos ya 18 BC, 18 BC, BD, BE. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque sabemos cómo se conforma el ID. Bueno, aquí para no tener confusión voy a decir que los primeros 4, aquí del 1 al 3, y los segundos 6, perdón, los segundos 3, es decir, del 5 al... no, de hecho es aquí el 3, haciendo sumas, del 4 al 7, ¿sí? Al 6, perdón. 4, 5, 6, sí, es correcto. Y del 7 al 8, y los últimos 4 son del 9 al 11. ¿Ok? Entonces aquí ya juntamos los 12 bytes que acabo de comentar. Esto sería todo por ese tutorial donde explicamos el ID, la importancia de seguir utilizando el Object ID, que bueno, nos va a servir más adelante. Me despido, muchas gracias.